¿Qué tal están? Sexta edición del Salón del Vehículo de Ocasión Ciudad de Úbeda. ¿Son amantes del motor? Bueno, si no lo son, tampoco pasa nada, porque seguro que les va a gustar. Vengan hasta el 9 de junio, aquí en el recinto de la maquinaria agrícola de la ciudad de Úbeda. Sexta edición ya de este foro, donde se dan cita los mejores vehículos. Vehículos de ocasión, kilómetro cero, gerencia, quads. Seguro que encuentran lo que necesitan. Nosotros nos hemos colado, hemos querido pasar un ratito con los expositores, con las firmas que apuestan por esta sexta edición. Y también, por supuesto, hemos estado en el corte de cinta, la jornada inaugural de este jueves. Lo vemos, esa inauguración, y después con los patrocinadores, con nuestro compañero Pedro Vago, que está por ahí, también con José Ángel Mañas. No se lo pierdan. Vamos a inaugurar el sexto salón del automóvil Ciudad de Úbeda, un salón que estuvo a punto de desaparecer algunos años y gracias a la intensa colaboración y a la buena sintonía que ha habido siempre con Ahora Comunicación y con José Ramón Marto, pues hemos conseguido de que esta feria siga adelante, ¿ya? Siga adelante y bueno, y sea un referente dentro de las ferias que hay dentro de la provincia de Jaén. No vamos a decir que a lo mejor, porque tenemos la feria de IFEJA en Jaén, que también tiene una entidad enorme y nada más que por las infraestructuras que tiene, pues bueno, nos conformamos con estar cerquita de ello. Una feria que, como veis, son 8.000 metros cuadrados de extensión la que tienen. Se van a exponer más de 5.000 coches, ya yo creo que es una cantidad importante y bueno, y está ocupada al 100%. Son 16 los stands que se van a montar y prácticamente el 90% de los stands son de empresarios de Úbeda. Bueno, el sector automovilístico en Úbeda es un sector importante, crea una cantidad importante de riqueza y bueno, y como no puede ser de otra manera, desde el ayuntamiento nos volcamos con ellos porque la importancia en la creación de empleo y la riqueza que generan, pues es importante. Por eso desde el Ayuntamiento de Úbeda siempre nos hemos volcado con este tipo de eventos, pues si cabe, para que siga creciendo y para que sea cada vez un referente más importante de lo que es actualmente, que yo creo que ya es difícil de superarlo. La cantidad de eventos que realizamos en Úbeda, siempre tratando de apoyar a todos los sectores comerciales de la ciudad, todos los eventos que organizamos o bien colaboramos sirven para promocionar a más de 350 empresas de la localidad. Yo creo que es un fin de semana importante, del 6 al 9, con un horario amplio para que tengamos visitantes de toda la provincia. Y aparte de venir a encontrar los coches a unos precios inmejorables, pues que inmediatamente pues puede hacer su visita a Úbeda, degustar su restaurante, esta letra que tiene, su gastronomía, visitar nuestra ciudad, nuestro monumento y pasar un día inolvidable. Según me ha comunicado los distintos concesionarios, los precios van a ser extraordinarios. Fuera del mercado son coches
con unos precios ya insuperables, ¿no? Se van a comercializar coches de kilómetro cero, de gerencia, de segunda mano, 4x4, quad, como digo, a unos precios mejorables. Yo creo que todos los habitantes de la zona no tienen más remedio, tienen una cita ineludible en venir aquí a esta feria, disfrutar de nuestra ciudad, disfrutar de esta feria extraordinaria, y seguro que van a conseguir el coche que vienen buscando, por calidad, por precio y por variedad. Es decir, que van a venir a Úbeda, van a disfrutar de nuestra ciudad y por consiguiente, y casi con toda seguridad, van a conseguir el coche ese que ellos sueñan. Y bueno, y yo en los próximos meses, que prácticamente nos vamos de vacaciones, pues podrán ya llevárselo y disfrutárselo, y bueno, y que seguramente van a hacer una compra maravillosa. Con la puesta en marcha de esta sexta edición del automóvil de ocasión, se pone en marcha. Yo, para mí, Úbeda es un motor de la economía, y es un motor más de la economía de Úbeda la puesta en marcha de esta edición. Nosotros, como el CISER, estamos siempre apoyando tanto la economía como los servicios y como la cultura. Nosotros siempre estamos apoyándola a ellos, y como ha dicho el concejal, el ayuntamiento está siempre a la cabeza, y nosotros apoyándolo a nuestros socios y a los comerciantes que hay aquí en exposición. Nada más que desearle que tengan una buena exposición, que tengan buenos días de feria, y que venda mucho, que es lo importante. Como bien ha comentado el concejal, agradecer siempre la ayuda que nos presta el ayuntamiento para cualquier tema que proponemos que traiga y mueva la ciudad de Úbeda, en este caso a través de la concejalía del señor Madueño y también a la alcaldesa y al tema de prensa. Mil gracias, y mil gracias también al CISER por la colaboración, porque sin ellos tampoco hubiera sido posible retomar esta feria que tanto mueve Úbeda y que atraemos aproximadamente unas 12.000 personas en cada feria. Rematar dos cosas muy importantes: entrada gratuita y los mejores precios de Andalucía en estos días de feria. Hoy vamos a poder tener coches que mañana no van a poder estar. Hay coches hasta con 12.000 euros de descuento. Recordar que la feria es hoy de 5 a 9 de la noche, mañana, viernes, sábado y domingo, en una jornada interrumpida de 11 y media de la mañana a 9 de la noche. Y bueno, agradecer también a los expositores el trabajo y esfuerzo que hacen por estar aquí. Y tenemos 500 coches, 500 vehículos, SUV, todoterreno, kilómetro cero, coches para el recién sacado del carnet que lo puedan abollar. Una amplia gama, y sobre todo unos precios con la teoría que estamos teniendo, que si eléctrico, que si no eléctrico, que si híbrido, se van a vender todos los coches. Y vamos a tener la necesidad de ir adaptando y conviviendo con todos los coches, porque todavía el eléctrico está creciendo, y vamos a tener, pues bueno, una convivencia familiar, y cada uno debe de comprarse el coche que se guíe por el profesional y adaptado a sus necesidades. Quien haga hoy directamente muchos kilómetros, pues deberá comprarse un diésel de última generación, que contamina incluso ahora mismo menos que el eléctrico, o que algunos, ¿no?, que están en proceso. O sea, con lo cual lo que hay que ir es cambiando el parque antiguo, ir cambiándolo para que no contamine, porque los modelos, tanto gasolina como híbridos, como eléctricos, como de gasoil, pues no están contaminando, y están contaminando bajo los baremos que tiene el gobierno, con lo cual vamos a dar un voto de confianza, vamos a que el mercado se agilice y invitar a la gente a que compre, que no se va a acabar el mundo, ni van a desaparecer los coches, ni van a poder prohibir coches con pocas emisiones, con lo cual desde aquí invitar que vengan, que vamos a tener, como bien ha dicho el concejal, que vengan, tanto que vayan a comprar coches como no, que disfruten del espectáculo del mundo del motor, que como bien sabemos le gusta a mujeres, hombres, a todo el mundo en general. Y quien no, pues que disfrute también de la ciudad de Úbeda, que no, por cierto, hemos contratado aire acondicionado para toda la feria, que nos va a acompañar el tiempo, y que disfruten de estos días. Sexta, 6,
6, número mágico, número taurino. En fin, 6 ediciones ya del Salón del Automóvil de Ocasión, aquí de Úbeda, en el Ferial. Un sitio, pues, un sitio estupendo para poner, yo qué sé, 500 coches, José Ramón. Aproximadamente unos 500 tenemos en esta feria. Unos 500 coches de lo mejor, la crema de la crema. José Ramón Parra, de Ahora Comunicación, gerente de la firma de consulting y de consultoría publicitaria y de marketing que organiza esto junto con patrocinadores y colaboradores. Y colaboradores que aportan cada uno lo que tiene, claro. Pues sí, en este caso agradecer al Ayuntamiento de Úbeda la facilidad que nos ha dado siempre para retomar este salón que, como bien sabes, se rompió, y a través de su concejalía, el señor Madueño, y al CISER agradecerle, y como no, también a los colaboradores como Multimedia Ginese, que siempre está ahí con nosotros. Y bien, como tú has comentado, una sexta edición del Salón de Úbeda muy importante, se ha convertido en un salón de referencia en la provincia con permiso de IFEJA, que es el más importante por instalaciones y por los profesionales que tiene también dentro de sus instalaciones. Y no es que se ha convertido solamente en Jaén y provincia, sino en Andalucía un referente en cuanto a expositores, número de expositores y número de coches que se meten en un salón. Y como bien tú sabes, mejor que yo, que domina esta comarca como nadie, es una comarca muy rica. Se han ido cayendo algunos salones y este es un referente ahora mismo, no solamente aquí, sino en parte de Andalucía, por número de expositores y número de coches que se pone, que tenemos 500 vehículos. Es verdad que Úbeda es capital comercial de la comarca de La Loma e incluso de otras comarcas, gracias, entre otras cosas, a actividades como esta, como este salón que surgió hace ya 6 años, 6. Un poco más, porque luego se partió con fíjate que he dudado, creo que efectivamente hubo un año de paréntesis, ¿no? Y se retomó, ya te digo, a través de este ayuntamiento, y bueno, una riqueza que crea en la ciudad, traemos unas 12.000 personas, sí, y hacemos un volumen de negocio de aproximadamente unos 100 coches de venta en cada salón. Y bueno, y no solamente la riqueza que deja, porque la gente viene aquí a comer, a comprar, echa el día aquí, ya no solamente viene a ver coches, sino pues disfruta de la ciudad de Úbeda, que desde aquí invitarlos, que nos va a acompañar el tiempo. Hemos puesto el aire acondicionado. Sí, no, ya he visto, estabais comentándolo, dice, hemos puesto aire acondicionado este año para que no haya mucho calor ni mucho frío. Que es lo que es el aire acondicionado, vamos, la climatización, que es el concepto moderno, ¿no? Temperatura ideal. La temperatura ideal, ni frío ni calor. Fíjate, estamos en un lugar muy, muy, es un hito de la ciudad, es un referente, aquí se celebran grandes acontecimientos y este no es menos. Tú acabas de decir que se suelen vender una media de 100 coches, pero claro, yo te voy a puntualizar, no solo es ya lo que se cierra aquí de operaciones, que es muy importante, sino que la relación que se establece, una relación viva de feria, de muestras, entre el empresario que trae sus coches y los clientes o posibles clientes de toda la provincia que vienen aquí a ver coches, como hace un ratito me apuntaba un buen amigo que tiene un establecimiento de venta de coches de ocasión, de coches que tienen 10 o 12 mil kilómetros, Sí, y a un precio de ocasión, ojo. Tú ten en cuenta que lo que hemos puesto aquí en esta edición son kilómetro cero, seminuevo, 4x4, tenemos coches para recién sacado el carnet para que lo abolle. O sea que aquí no hay chatarras, ¿eh? No. Y tenemos lo denominado SUV, que ahora mismo es el coche más vendido en España. O sea, hemos pasado de cambiar de la berlina al SUV porque está de moda, ya no solamente está la mujer como primera compradora del SUV, sino que tenemos al hombre, a gente joven, por el tema de altura, pues se ha puesto de moda. Y los precios, importante, va a haber coches hoy que mañana no van a estar. Hoy se han abierto con descuentos de 12, 8.000, 6.000, unos precios de derribo, de liquidación, en coches realmente, bueno, seminuevos, de kilómetro cero, todo un abanico muy importante donde van a encontrar en 8.000 metros cuadrados de exposición, 500 vehículos, donde van a poder echar una hora y van a ver una amplia gama de exposición donde poder elegir, con una financiación que se lo pueden llevar puesto y garantizados totalmente, que es lo importante de la compra de un coche. Sexto salón del vehículo de ocasión, y es que esta es una verdadera ocasión, como su propio nombre indica, como se le bautiza, ¿no? Salón del automóvil de ocasión, son ocasiones, y es que un coche con la tecnología con la que están fabricados, la mayoría de ellos, de cualquiera de los fabricantes que aquí están representados, es un coche que le hace 300 o 400 mil kilómetros sin ningún problema, o casi sin problemas, con sus mantenimientos o revisiones. Coches que tienen 14, 15 mil, 30 mil kilómetros, estamos hablando de que tienes coche hasta que te aburras. Sí, no, ahora la vida de un coche con la modernidad que tenemos en motores, en todo y en tecnología. Además, puntualizar, estamos comprando los coches más baratos que hace 6, 7, 8 años. Sí, señor. Con más tecnología, con más innovación y con más seguridad.
O sea, es un momento de aprovechar porque el mercado está cambiando y evolucionando mucho, que es como he comentado antes, que si el vehículo eléctrico, si... ahora mismo hay que comprar todo tipo de coches según las necesidades que necesite el cliente. Oye, yo voy a hacer kilómetros, pues todavía voy a seguir necesitando un diésel. Los diésel de ahora contaminan menos que incluso el eléctrico, que está, que bueno, que está todavía en cauce. El eléctrico todavía le queda un poco de tiempo para instalarse. Entonces vamos a tener una convivencia de todos los automóviles, es decir, desde el híbrido, desde el diésel, desde la gasolina, los ligeros, que y parece que no. Claro, y avisar a la gente de que tiene que comprar coches, que no se paralice, que no se ve para qué comprar, que para eso están los profesionales de los concesionarios, los profesionales de los compraventas de élite, y que se dejen asesorar, porque hay que comprar los coches ahora por los precios que tienen, porque van a seguir subiendo, y ahora mismo estamos comprando los coches más baratos que hace 8 años... con más tecnología, con más modernidad, con todo. Claro, porque hace 8 o 10 años podíamos decir, hay fabricantes de coches malos. Yo recuerdo, no vamos a citar marcas, porque ya dejaron de ser malos, pero había coches malos. Sí. Pero es que una década después, cuando se ha pasado todo el periodo este de crisis económica feroz que azotó Europa y gran parte del mundo, resulta que todos los fabricantes que han quedado, todos, yo no conozco ninguno que haga coches malos. No, o sea, decir, coche malo, coche que dé problemas, coche que estadísticamente tenga un porcentaje alto de avería o de problema una vez que se saca del concesionario, no existe. Y estamos hablando de coches, claro, que pueden ser buenos o muy buenos. Y aquí los tenéis todos representados, pero a unos precios... No, precios... Iba a decir de ganga, pero es que ganga, que eso sería peyorativo. Precios de ocasión. De ocasión, de ocasión. Y luego invitar a la gente de vuestros micrófonos, que hoy estamos de 5 a 9 de la noche, y viernes, sábado y domingo, 7, 8 y 9 correspondientemente, vamos a tener una jornada interrumpida de 11 de la mañana, de 11 y media a 9 de la noche, sin cerrar. Con lo cual, invitar que venga la gente, que vea Úbeda, que tapee en Úbeda, que coma en sus restaurantes, que visite sus comercios y que se pase por el salón, porque van a encontrar verdaderamente, el que tenga que comprar, que venga, y el que no vaya a comprar, sabes que el mundo del motor, como bien sabes mejor que yo, pues gusta a todo el mundo, que se dé una vuelta, que no va a perder nada, que hasta puede cambiar de coche rápido. Por cierto, que he visto, casi todos son vehículos turismo, pero hay también vehículos comerciales, ¿eh? Sí, algunos hay por ahí, ¿no? Hay 4x4, ahora mismo el abanico, yo me he quedado este año impresionado, el abanico de coches que tenemos, impresionante, es para venir y verlo y poder, ya digo, vayan a comprar o no, disfrutar de... Muy bien, pues, oye, no sé si te compro un coche, pero te compro el Salón del Automóvil, ¿eh? Eso... Es una iniciativa magnífica. Muchísimas no dejes gracias. Ya de venir ningún año ininterrumpido, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, José Ramón Parra, de Ahora Comunicación. Gracias. Estamos con la gente joven que viene empujando en esto del mundo del motor, Expo Motor en Úbeda, y con Francisco González, que ha decidido, bueno, pues apostar por este Salón del Vehículo de ocasión, ¿no? Pues ya que llevamos poco tiempo en lo que es esto de los vehículos de ocasión, pues hemos decidido, de este como nuestro primer año, pues inaugurarnos aquí. Estrenarnos aquí también, ¿no? Estrenarnos aquí, a ver si tenemos suerte y por lo menos que nos vayan conociendo, vean las gamas que tenemos de vehículos, que tenemos... tanto como SUV, todoterreno, berlina, turismo, vamos, todo tipo. Un poco de todo, ¿no? Un abanico de todos los precios y, hombre, que precio algo competitivo, por lo que... Que hay que estar aquí, además, aprovechando este foro, ¿no? Está claro. Importante. Oye, cuéntanos un poco, porque acabáis de abrir, por así decirlo, lleváis poquito tiempo, ¿dónde estáis? Pues llevamos 2 meses, estamos en la Avenida de la Libertad, vamos. Hemos decidido ponernos allí porque allí donde estaba enfocado antes lo que es el tema del vehículo de ocasión, y a ver si podemos un poquito de repuntar esto, ¿no? Darle un poco de alegría. Muy bien. Oye, ¿y qué te llevó a decidirte por este sector? Cuéntame. Pues que llevo desde que tenía uso de razón dedicado a esto, hasta que ya decidí de arriesgarme,
arriesgar todo, invertirlo todo y... Y hacer de esto tu profesión, ¿no? De esto, pues, trabajar, pero para mí, que no, que ya no es poco. Desde luego que sí. Emprendimiento puro y duro. Expo Motor en Úbeda, en la Avenida de la Libertad, también en este foro del vehículo de ocasión. Ellos acaban de llegar, se estrenan también en este foro. Vosotros habéis dicho, vamos a llegar por todo lo alto, no por todo lo grande. Por lo menos, claro, que nos vayan conociendo, que es lo que más importante, y que vean lo que tenemos y a conocer, ¿no? Y dan a conocer. Oye, Francisco, tenéis un sitio privilegiado, ¿eh? Estáis en el centro prácticamente. No es malote, damos a ambas calles y, hombre... Estamos en un sitio puntero, a ver si tenemos suerte. Muy bien, estupendo. Oye, ¿alguna joyita de la corona? Porque decís que traéis una muestrecita de todo lo que tenéis, pero no sé si hay alguno así con que tengáis especial cariño, que creáis que va a ser el vehículo de esta feria. Hay varias cosillas. Está unas 5 coupés que tengo allí. Después tengo también este 435, que también es una maravilla, que chulísimo, yo creo que es lo que... Y bueno... Tenemos de todo, tenemos un allí de todo, ¿no? Un X3 también que está en muy buen precio y muy bonito. Vamos, tenemos de todo. ¿Y esto segunda mano, kilómetro cero? Tenemos desde 5.000 kilómetros hasta ya hasta lo que el cliente busque. Tampoco de todo. De todo. Muy bien, estupendo. Pues nada, Francisco, que se dé muy bien, que sigáis apostando por esta feria y que tengáis mucha suerte en vuestra aventura empresarial. Ya, esperemos. Gracias. Ildefonso Reyes, de la firma Reyes y Martínez. Ildefonso, ahora que estamos en un momento tan íntimo con esta musiquilla suave que suena, que esto si encima en lugar de este solazo tuviéramos una luna llena, sería idóneo para hablar de cosas íntimas. Claro. Y fíjate, una de las cosas íntimas que siempre he deseado preguntarte es, ¿cuántos años llevas ya en el negocio de la compra-venta de vehículos, de coches? Uf, llevo aproximadamente unos 35 años, aproximadamente. ¿Solo? ¿Solo no? ¿Yo ya te conocí? Solo no. Fíjate, yo te conocí en una etapa tuya en la que, esto lo tenías tú, estabas empezando, había un incipiente mercado del vehículo que se traía desde fuera. Yo te conocí a ti viajando muchísimo, trayéndote coches de otros mercados, de otros países, coches que estaban en un estado magnífico y que aquí eran, claro, una ocasión de tener un coche de categoría a un precio razonable, ¿no? Sí, eso hace ya muchos años y eso vino un poquillo por afición. Nosotros siempre hemos sido muy aficionados al mundo del motor, lo sabes. Bueno, nosotros cuando no eran nosotros, cuando era el solo, ¿verdad? Éramos el solo. Pero vamos. Ahora era el patriarca, pero en aquel entonces no lo era. He tenido, como tú bien sabes, un socio muchos años, que es Blas Moreno Vázquez, en otra empresa anterior. Y anteriormente estuve mucho tiempo colaborando con José Luis Lombardo Ruiz y su hermano. Pero no como empleado de ellos, era de alguna manera colaborador. Claro. Y ya por nuestra cuenta, con la marca Reyes Martínez Tuamel, vamos ya camino de 15 años. Ese ya es el negocio familiar. Esta última empresa, Reyes Martínez, estoy con mi hijo José Antonio, que conoce a todo el mundo, pues aparte de estar conmigo trabajando, pues por las famosas carreras, que él es un piloto de los que le gusta también correr. De casta le viene al galgo, porque a ti mira que te gustaba pisarle al acelerador en aquellos campeonatos de Andalucía. Y no tan de Andalucía, yo te he visto corriendo con... este hombre corría con lo que... Si tuviera cuatro ruedas y un motorcillo era suficiente para darle aquello, sacarle... Pero bueno, esto cambia, nos volvemos más pacíficos, más tranquilos. Me acuerdo de aquel 205 que tenías. 205 Rally, con publicidad de Muebles Millán y de Hipermuebles. Sí, gracias a ellos corrimos nosotros el campeonato. Y bueno, pues ahora mi hijo son muy aficionados los dos y hacen pequeñas cosas. José Antonio fue el año pasado subcampeón de Andalucía de rally, nada más y nada menos. ¿Lo comentamos aquí? Sé que la radio y Teleúbeda se ocupa de estar al corriente de esta información. Muy bien, y fíjate, y de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Tienes una gama de vehículos aquí en este... En esta exposición, este salón del vehículo de ocasión, que es una delicia. Yo aquí no veo un coche malo, vamos, todos están lustrosos, brillantes, con este sol ya me dirás si brillan, y tienen una pinta extraordinaria, están prácticamente nuevos. Nosotros hemos tomado una decisión con el paso del tiempo y es traer vehículos muy nuevos. Nosotros estamos especializados en vehículos con muy poco kilometraje, con poco tiempo,
dos, tres, cuatro años máximo, e incluso tenemos coches con meses. Ahí tenemos, por ejemplo, un BMW S que hay ahí blanco, un vehículo con 14.000 kilómetros, un coche prácticamente de kilómetro cero, y cada día más nuevos, con garantía de fabricante para evitar problemas con el cliente y poder atenderlo como se merece, que es tener el mínimo problema posible. Y si surge algún problema, por supuesto, solucionarlo. Bueno, pues, ¿me recomiendas todo el BMW o cuál me recomiendas que me lleve? Pues, yo sé que ese coche te gustaría. Es el que me gusta sí, a mí, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí. ¿Por qué no? Claro. Yo soy amante de coches pequeñitos, ¿eh? Que también lo fácil de aparcar. También. Veo que también tienes, ¿eh? Sí, sí, sí. Veo por allí un Mini, que están de moda, ¿eh? Un Mini, que van fenomenalmente bien. Que yo no sé de dónde los sacáis, porque para ser coches de ocasión, vienen nuevos. Sí, sí, porque son coches con muy poco tiempo. Ese coche que estás viendo ahí tiene 30.000 kilómetros. Es un coche muy nuevo. Pero vamos a ver, un coche como la tecnología de hoy en día, un coche puede durar perfectamente 400.000 kilómetros sin ningún problema. Coches con 30.000 kilómetros se consiguen a un precio, pero si es que merece la pena comprar un coche nuevo. Bueno, comprarse un coche nuevo siempre es la ilusión de cualquiera. Lo que pasa es que los nuevos valen mucho. Entonces hoy hay un mercado de segunda mano muy bueno, muy bueno. Gracias a que hay mucha gente que los estrena, lógicamente, ¿no? Mucha gente seria como tú, sí, ¿no? Que dan la cara desde hace muchos años, saben lo que venden. Así que, bueno, ya sabéis, si necesitáis un coche como nuevo, que lo haya estrenado otro, pero a cambio nos llevamos la ventaja de pagar bastante menos bastante por él. Menos. Y vais a tener coche durante muchísimo tiempo. La firma Reyes y Martínez es una garantía, es un aval. ¿Eh? Muy bien. Alfonso, es un placer hablar contigo, de verdad. Gracias, Pedro. Volverte a encontrar. Gracias. ¿Estás todavía más joven? ¿Cómo lo haces? Eso tendremos que preguntárselo a los nietos. Dicen que es uno de los abuelos más jóvenes de por aquí, de Uber. Gracias. A vosotros. Y uno de los buenos y grandes expositores aquí en este vehículo del Salón de Ocasión está Autos Valdivia, Francisco. Muy buena. Valdivia. ¿Paco o Francisco? Paco, Francisco, da igual. No, no, la gente que te dice. Paco. Paco, vale. Paco. Autos Valdivia, ¿qué es? Tengo aquí el tótem tuyo. Pues somos una compra-venta que nos dedicamos a todo tipo de vehículos, tanto barato, mediano como y alta gama, para todo tipo de bolsillo. Y también nos dedicamos al todoterreno. 4x4. Cuando dices compra-venta, efectivamente, lo mismo vendes que compras. Exactamente. Tanto tomamos coches como parte de pago, como que te vendemos, como que tasamos y compramos. Pero dime una cosa, cuando viene uno a cambiarse de coche y viene ya con un tartano, ¿sabes?, de 25 años, que ya lo puede sacarlo nada más que los domingos. Sí, sí. Sí, ahí ¿qué haces con eso? Pues se lo tasa a peso de chatarra o como se diga. Se lo compra al peso, ¿no? Exactamente, ya es como todo. Sí, pero bueno. ¿Pero que lo compra? Sí, se puede, siempre se hace algo. Sí, vale, bueno, magnífico. La verdad que sí. ¿Y cuántos coches has traído aquí? Aquí hay casi 40, 38 por ahí, sí, más o menos. Que eran estos que yo siempre manejo, 38, 39, 40. Nosotros, esa es tu no flota. No porque tengamos aquí la feria y tenga. No, no, esa es la flota normalmente que llevamos manejando en cuestión de unos 5 o 6 meses. Nosotros llevamos aquí en Úbeda un año y medio. Ah, solo un año y medio. Solo un año y medio. Empezamos con 22, 21, 18 vehículos. Y en flota fija tenemos entre 37 y 38 coches. Me vete los detalles. En un año y medio ya, ya tienes las camisas bordadas auto Valdivia. Para que tú veas. Y, es un detallaco. Y luego, bueno, nosotros que remanecemos también de un pueblo de aquí alrededor, que es Cabo Santo Cristo, que fue. Ese. Nos venimos para acá y ya empezamos aquí también, que ya nos dedicamos también allí en mi pueblo a esto también. En Cabras que hay muchos emprendedores. Sí, sí, la verdad es que somos valientes. Soy valiente, habéis esparcido por toda la provincia y aquí estoy en Úbeda. Sí, aquí la verdad que en Úbeda hay bastantes paisanos míos que, vamos, que también han montado negocios. Sí, que sí, que lo digo yo, que conozco mucha gente de Cabras que es muy emprendedora. Sí. Eso porque soy bueno haciendo negocios. Bueno. Por lo menos trapicheamos, como decía que es. Echáis el rato, ¿no? El rato no, hay que ganar dinero, pero vamos, que se trapichea, que somos valientes, eso sí lo tenemos. Bueno, entonces, ¿aquí qué tienes para ofrecerme a mí? Pues tiene BMW este, por ejemplo, con 2017, un coche que está valorado en unos 80 y tantos mil euros más o menos, y lo tenemos nosotros, date cuenta, en 25.500 euros.
Para que un coche de 80.000 euros con dos años y medio. Del 2017. ¿Cuánto? ¿25.000 euros? 25.500 euros. ¿Y quién no se compra un BMW A con estos 25? Para que tú veas. Joder. ¿Sabes? Luego tienes también, que te digo yo, el todoterreno, tenemos Toyota, tenemos Terrano, Mitsubishi, coche de media gama, coche de 3, de 4.000 euros, de 8, de 10, de 16, de 22, todo lo tocamos. Sí, pero que la gente cuando va a comprarse uno de segunda mano es porque tiene ya dinerillo para comprarse uno ya de gama. Hay de todo, y para el niño que saca el carné, y para la muchacha que no anda mucho, una cosa sin para apañarse, y para el hombre que ya quiere buscar algo más en condiciones, que quieren algo más exclusivo, también se lo buscamos a la carta, sin problema ningún. Como, por ejemplo, ¿alguien te ha pedido una cosa muy rara, alguna cosa rara? Pues, por ejemplo, en la semana que viene traemos una 5 para un cliente nuestro de Alemania, que exclusivamente una equipación que el tío lo quiere en pie rojo, vamos, una barbaridad de extra, y se lo traemos exclusivamente para él. O sea, que lo quiere ya con ciertos colores. Y con 45.000 kilómetros. ¿Que ya la has encontrado? Sí, 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 ya viene para abajo. ¿Y dónde te metes tú a Puerto Rico? Pues eso es de casa oficial, ¿eh? Compramos en casa oficial, ¿eh? Allí de allí de Alemania, ¿no? Directamente. Sí, claro. Sí. Vamos, que tocamos tanto en Alemania como también de Francia, también nacionales, que tocamos de todo. Nacional, importación. Y que te vas, coges, pillas el DOI y te vas allí con un intermediario porque tú alemán no sabes. Nosotros tenemos ya allí nuestros contactos, que son los que nos hacen las compras. Que saben español. Mandamos nuestros peritos, tasan los coches, como está tú perfectamente, como si no. Nos los mandan en transporte y a la puerta de un alemán no te llama a ti y te dice, Paco, que tengo aquí un BMW. Nosotros tenemos nuestras propias páginas y sabemos lo que hay, lo que no hay, lo que nos interesa compramos y ya está. O sea, que el que te compre, la persona que te compre eso, sabe que está comprando garantía, sí, a pesar de que es un chollazo. Kilómetro certificado, pues ya tiene cualquier golpe, cualquier tipo de algo. Luego, todos los coches vienen de casa oficial con su libro de mantenimiento, su todo en condiciones, son, en fin, coches de alta gama son muy delicados, entonces tienes que, en fin, tratar con gente muy seria. Bueno, claro. Pues oye, pues yo, este me lo estoy yo pensando, 25.000 euros, ¿quién? Es que es grande ese coche, ¿eh? Sería un coche para un tío con dinero. Bueno, sin dinero también. Bueno, 25.000 euros cualquiera los tiene. A ver, también lo financiamos y ya está. Ah, ¿también lo financia? Claro, hombre. ¿Que va al banco o tú mismo? Nosotros tenemos también, trabajamos con tres financieras también para poder financiar los vehículos. Pues muy bien. ¿Sabes? Bueno, pues aquí está este egabrense. Pues soy lo de cabra, soy egabrense, ¿no? O cabrileño. ¿Cómo? Cabrileño. Ah, cabrileños. Cabrileño. Que se ha venido aquí a Úbeda y que el tío pues tiene éxito porque trae buen género, como se dice, ¿eh? Nos buscamos la vida. Muy bien, Paco. Sí. Pues suerte, que vendan mucho. A ver si dentro de los 40 coches que hay aquí, ¿eh? Pues Dios te diga. Gracias. Para el calor de este mes de junio, precios irresistibles y la oferta de otra de las firmas que está presente en este Salón del Vehículo de Ocasión. Estamos con Francisco Javier Páez, en este caso Páez Mora, vehículos en este foro uvetense. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, estamos contentos de estar aquí otro año más y intentar disfrutar el momento. Sexta edición ya, vosotros repetís, esto es porque funciona, ¿no? Sí, está el cuarto año, no hemos fallado de que estamos instalados aquí en Úbeda y es el sexto año que se hace la Feria del Automóvil, pero nosotros desde que estamos instalados, lleva cuatro y es el cuarto que no hemos fallado. Y de aquí en adelante, ¿no? Porque veo que, en fin. Sí, sí, como dice, si Dios quiere y la cosa sigue como va, que va bien y podemos, pues sí, nos gustaría seguir siempre acompañando aquí a la feria, que los compañeros, y ya que es nuestra zona, intentar pues crecer lo máximo posible. Y además que tenéis el sitio ya casi que adjudicado, ¿no? No sé si esto lo pedís todos los años el mismo o es que tenéis la suerte de conseguir el mismo sitio. El sitio nos dieron el primer año, el sitio este, pero este año nos hemos quedado otros 100 metros más que se quedaron libres. Y bueno, dije que sí, que me lo quedaba, poder dejar los coches un poco más espaciosos para que la gente pueda entrar libremente con los carritos, con todo, para ver los coches. Entonces, pues, mientras que no me vaya o mientras que yo quiera el sitio, lo tengo. A no ser que quiera cambiarme a otro, pero la verdad es que en este sitio estamos bien. Sí, está bien. Sí. Fran, hablemos de coches. ¿Qué traéis este año? ¿Novedades? ¿Alguna cosita que destacar? Cuéntame.
pues seguimos teniendo nuestra línea, coches media y alta gama, coches todos en torno de más viejos de 4 o 5 años, a no ser que algún coche excepcional, pero desde 2 años que tenemos coches, pues hasta coches de 4 o 5 años. Son coches de estos casi kilometraje normal, de entre 80 a 150 mil kilómetros, tipo SUV, lo que tocamos, y turismo, y todo terreno, algo, pero algo menos, alguna furgoneta, pero más o menos lo que todo el mundo más o menos traemos. Un poco de todo para todo, para que todo cliente se sienta a gusto con nosotros y que encuentre el coche que está buscando. Se sienta representado, sí, ¿no? Lo que busca. ¿Cuántos coches se venden en un foro de este? Porque aquí se habla de precios sobre todo los mejores de Andalucía, atractivos, ¿no? Sí. Lo siguiente, ¿se venden coches? Sí, nosotros la verdad que todos los años hemos llevado más o menos el mismo número. Uh-huh. De 7, 8, un año fue 9, no sé qué si fue el primero o el segundo, el año pasado fueron 8 coches. El año pasado la verdad que estuvo un poco más flojo, no hubo gente, pero bueno, hasta el domingo se hicieron operaciones que fue lo que no... Pues ya ibas cabreado, pero bueno, al final se dice, oye, pues mira, se ha dado al final bien. Hemos salido bien, ¿no? Pero bien, esto se hace, se venden coches y gana dinero, pero sobre todo es por darte a conocer, porque nosotros llevamos, no instalamos nuevo aquí en Úbeda, no llevamos muchos años, la verdad, y fue más o menos el momento de decir, bueno, pues porque la gente nos conozca donde estamos. Los precios le bajamos a los coches, 1.500, 2.000 euros, y el coche le baja 2.500 euros. Pues el tema no se gana, pero captas clientes aquí en la feria, es lo que trato, ¿no? Sobre todo a medio y largo plazo y sí, clientes para todo el año. Exactamente, ¿no? Nosotros, como siempre, agradezco a la gente que ha confiado en nosotros, que es mucho, que siempre repite o cuando tenga que el amigo o el familiar quiere comprar coches, se acuerda de nosotros, nos llama. Que eso es de agradecer mucho a la clientela que tenemos. El boca a boca, que es fundamental. Sí, ¿eh? Sí, yo creo que esa es la mejor publicidad. Sí. Está bien con la gente no te ve, pues se alegre, te eche la mano, ojo, qué buen coche me vendiste, y está contento, eso, te sientes orgulloso, de verdad. Estupendo, pues nada, que se dé igual de bien que estos años atrás y que sigue viniendo muchos años, que es la idea, ¿no? Sí, esperamos, que nos dé el Señor salud y fuerza para estar siempre aquí. Muy bien, chicos, pues que vaya fenomenal, ya saben, Autos Páez y Mora en esta Feria del Motor. Hasta luego.